¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches, ya son como las 8. Aquí está mi sister. What up? Aquí echada. Para el blog. El pollo está haciendo live. El ángel no está. Ya lo extraño un chorro. ¿Ya cuánto? ¿Tres semanas? Anoche estaba llorando Julián por él. ¿Verdad, papi? Va a venir hasta el miércoles. ¿Mañana? En 2 days. Amigas, estoy contenta porque estamos a bien poquito de llegar a los 1,000 suscriptores. Después de 5 años, 1,000 suscriptores. Creo que me tardé demasiado. Les voy a confesar que yo al principio subía diario, muy seguido. Y aún así, pues, no me iba bien, así que, pues, después me desesperé y dejé de subir mucho. Pero ahora ya otra vez me gustaría empezar a bloguear un poquito más. El Leo lo dejó abierto, yo creo. Quería grabar ahorita aquí, miren. Aquí tengo la compu y todo, nomás que estoy haciendo unas cosas y todavía no puedo. Y Pollo, pues, él está ocupando la computadora de arriba. Pero ya quiero que se salga para yo usar esa aquí. Bueno, pues amigas, nomás les quería decir, o sea, ya mero llegamos. Compartan el canal para llegar más pronto. Amigas y amigos, sé que me va a querer. Pero, do nasty food challenge. Next time, gonna give him a to fly. Amigas, ¿qué onda? Acabo de terminar de hacer el live hace un ratito. Como pueden ver, me pinté la ceja. Y los labios, siento los labios con bien bonitos. Bien no sé, entre cremositos y no. Un poquito cremositos. Pero miren qué bonito color ahorita para que ya se viene el otoño. Muy bonito. Están cenando Pollo y Leo. Leo, ay. Miren qué largo el pelo de Leo ya. Ya se lo vamos a cortar. Miren, muy largo ya. El ángel hasta el fin de semana va a venir. Lo extraño mucho, mi gordito, hermoso. Te extraño, papi. Y pues sí. Es todo por hoy, amigas. Cambio fuera. Ya ven que les quedé de enseñar el cuarto. Pues lo tengo que limpiar primero. Y luego ya les enseño el cuarto. Y luego ya subo vlog. Buenas noches, amigas. Cambio fuera. ¿Qué tal, amigos y amigas? Venir aquí es venir a... Me da tristeza, me da dolor, me dan ganas de llorar. Pero tenemos que venir a saludar a mi papá. Aquí está mi papá. Aquí está Leo conmigo. Hoy vino. Ya venimos de pasadita aquí a ver a mi papá. Dejen voltear la cámara. Aquí está mi papá y mi abuelita. Aquí está mi grandma y grandpa. Aquí está la mamá de mi papá. Grandma Luz y grandpa Javier. Se llama como yo. Grandpa Javier. Así como tú, Leonardo Javier. Y esta es su... Aquí es donde está, grandpa. ¿Qué tal, apá? Venimos a verte, aquí estamos el Leo y yo. Te manda a saludar Edna también. Pues, venimos porque... Papá, ¿son no van a poder unos de estos? Sí, son. Vine porque, pues, el chino ahí... Se le olvidó que llenáramos unos papeles, apá, y venimos y de pasadita, pues, venimos a saludarte. Amigos y amigas, ya acabamos de ver a mi papá. Ahí está, miren. A un lado
de ese arbolito y de esas, ya lo pueden ver, ¿no? Ese arbolito y de esas palmas. Ahí está mi papá, mi abuelita, están juntos. Y bueno, pues pasando a saludarlo. Saludos. Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Son las 9:30 de la mañana y acabo de llegar de irme a hacer ¿cómo se llama? Un mamograma y una ultrasonido. Todo salió bien, perfecto. Tengo que regresar en 6 meses y ya. Pero lo bueno que todo salió bien, no es cáncer, no es nada, gracias a Dios. Tenía mucho miedo, siempre tengo mucho miedo cuando voy ahí y me hacen, porque pues voy seguido, la verdad. Casi cada 6 meses. Esta vez tocó 8 meses porque cuando traté de hacer la cita no estaban haciendo por lo de, pues, la pandemia. Pero bueno, son las 9:30, tengo que trabajar, despertar a Leo para que tiene clase a las 10:30 él. Y pues sí, voy a hacer un cafecito. See you. Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Ay, disculpen si me hago visca. Ahí está Leo. Ah, se tapó. Ay, pa. Si me veo visco rara es porque fuimos a hacernos el examen de ojo, Pollo y yo, y ahorita andamos como con los ojos así medio raros. Y no nos dijeron que no tenemos que manejar ni nada, su Pollo está manejando. Pero miramos bien, solamente así como de cerquita, así como si me tengo que mirar yo, no me puedo mirar bien. ¿Tú? Saludos. Yo no. Veo muy borroso. Se mira más bien como de lejos. De cerquita así como si trato de leer algo aquí en el teléfono, no puedo. Pero bueno, el chiste es de que se me hizo bien raro. Al ratito les pregunto qué nos dijeron, ¿ok? De los ojos. Bueno, ahora sí les termino de platicar lo que les estaba platicando hace rato. Yo ya me había hecho, me he hecho 2 exámenes donde me dicen que ocupo lentes, ¿verdad? Y ya me dan a mi suscripción y ya me voy y me agarro mis lentes. Pero esta vez me dijo la señora que no ocupaba lentes, que o sea, que sí necesitaba poquitito aumento nomás, pero pues nada que, o sea, casi nada. Y entonces me quedé, pero bueno, yo sí noto diferencia de un ojo, yo noto que con un ojo miro más borroso que con el otro, pero a lo mejor, ella me dijo que mi vista estaba muy bien, y yo, bueno, si ella está diciendo que mi vista está bien, pues está bien, pero sí me hace raro que 2 veces antes ya me habían dado lentes. Pero bueno, estoy sin lentes, al Pollo sí le recetaron unos de 1.25 para leer nomás, pero también no tiene mala vista, ve muy bien de lejos y yo también. Y pues a lo mejor mi vista nomás está cansada a veces y de noche yo pienso que no puedo ver, pero... Y estoy segura porque cuando me habían dado los otros lentes, yo miraba bien cuando manejaba de noche con los lentes y me los quitaba y miraba todo borrosito. Entonces sí he de ocupar algo, pero no sé por qué me dijeron que no. ¿Sabe? No, la verdad no tengo idea, no sé si era otra parte o qué, pero pues ahí, era un doctor, o sea, no sé. Voy a ver, díganme si a ustedes les ha pasado algo similar y a lo mejor tengo que ir a otra parte para que me vuelvan a revisar. A lo mejor no tenía mucha experiencia la persona que me atendió, puede ser. Y las dejo porque voy a editar el vlog. Les voy a meter aquí algunas de las fotos que nos tomamos Pollo y yo. No voy a meter todo porque la verdad no me gustó ahorita y no me gustó cómo salí en la mayoría. Así que nada más las que me gustó más o menos cómo salí las voy a poner. Espero que les guste. Me dejan sus comments, ¿ok? Y like. Y ya casi llegamos a los 1,000. ¡Woo! ¿Qué tal, amigos y amigas? Ay, güey. Yo creo que se está haciendo mucho humo allá afuera y traigo la garganta así. Saludos a todos. Hoy es ya... ¿Qué es hora? ¿Viernes? ¡Ah, madre! Ya es viernes ahora, señores. Otra semana más que se va. Se está yendo muy rápido estas semanas. Y pues aquí andamos. Ahorita tuvimos una junta con toda la agrupación. Bueno, con todos porque mi hermano está en México. Sé que está más difícil la señal. Allá donde andan, ahorita andaba, hoy en la mañana andaba para Michoacán, fueron a visitar el pueblo donde es José, esposo de mi tía Rosa, y yo creo que por eso no le llegó bien la señal, porque tampoco no miró, miré que no sé, que no ha mirado el mensaje, y Fercho, es que se me acabó la memoria,
se me acabó la memoria del celular. Tenía muchas fotos y no las había borrado. No sé qué rollo ahí. No sé qué rollo con el banco de memoria de mi celular. Y como les digo, pues estamos tuvimos junta con los muchachos para dejarles saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a pasar, qué se necesita hacer, porque llevamos varios meses inactivos y en todos los aspectos, tanto en redes sociales como musicalmente. Entonces necesitamos hacer ruido, necesitamos seguir haciendo lo que nos gusta hacer y lo que hemos querido hacer. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa las próximas semanas, los próximos días. Estos días, desde ayer, he andado para allá y para acá con un primo que de hecho trabaja con nosotros en el grupo también, de cargador. Me ayudó a entrar a trabajar ahí con donde anda él. Él trabaja para un dealer de carros. Y lo que hacen es de llevar autopartes nuevas a diferentes departamentos de autopartes de carros nuevos, diferentes dealers, por ejemplo la Ford, la Nissan, así. Y esta compañía es la Subaru. Y entonces me andaba haciendo el favor él de agarrarme trabajo, y ayer fui, hice la entrevista de trabajo y todo, hablé con el dueño y todo, pero desgraciadamente cometí el estupidísimo error de poner en mi aplicación que había estado enfermo del coronavirus. Muy mala idea. No sé ni por qué lo puse, la neta. Me imagino yo que lo puse por ser honesto, porque dije yo, bueno, hay que hacer las cosas honestas para que no haya después problemas, que después se enteren que estuve enfermo de eso y se vayan a agüitar o me la van a hacer de tos. Pero fue peor, porque al momento que estaba todo perfecto, ya me iban a mandar a hacer el examen de antidrogas, el antidoping que le llaman, pero se fijó en el registro de la aplicación y valió madre. Ahí salió que había puesto, y se asustaron de volada. Oh, no, mira, que debido a esto necesitamos que nos traigas una carta del doctor que diga que estás libre de contagio. He estado haciendo eso. Hoy fui otra vez a la oficina del doctor porque me habían dado una carta donde decía que podía regresar a trabajar, pero con restricciones, pero no pusieron qué restricciones eran. Entonces no me lo aceptaron. Entonces fui ahora y me volvieron a dar otra carta que dice lo mismo, pero ahora dice con restricciones y que, bueno, dice si no tiene restricciones, pero dice que solamente están esperando a los resultados del examen, porque tuve que hacerme otra vez el examen para que vieran que estaba completamente libre del virus. Ahora voy a esperarme de 6 a 8 días porque pues la demanda de exámenes está grande, está larga. Cada día se están reportando bastantes casos en la ciudad. Entonces, pues se va retrasando muchos exámenes. Entonces, esperamos en Dios que ya muy pronto nos den la respuesta para poder entrar a trabajar, porque nomás eso es lo que me está deteniendo, básicamente. Así que eso es parte de eso. Y hoy me tocó también hacer examen de los ojos. Fuimos al doctor de los ojos, al ojero. Y pues que tengo vista buena todavía, para ver lejos, pero para ver de cerquitas, ahí donde ya torció la marrana la cola, y no, pues no, ahí sí ocupo lentes para leer. Me echaron un líquido que en ratitos tengo que hacerle así porque siento como que traigo agua todavía en los ojos. Pusieron unas gotas, según, para que se abra, se dilate la pupila, para que sea así grande. Entonces, pues esa es parte de lo que hicimos hoy. Y pues ya, ahorita ya vamos a cenar, yo creo. Era nomás, venía panzote. Vamos a cenar y a descansar porque hace falta. Mañana vamos a traer a mi mamá por primera vez, que conozco aquí la casa, que se quede con nosotros un ratito, para que se
para que se distraiga. Bueno, pues amigos y amigas, que tengan unas buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé la hora que nos estén viendo. Un saludo, gracias por seguir viendo, ¿no?, la página, los videos. Apoyen, déjenos su comentario, déjenos un like. Y también, si no se han suscrito, suscríbanse, no sean malos, órale. Sale pues, buenas noches, ¿eh? Ahí estamos, bye bye.